Antología musical con el maestro Óscar García Urrego y Jesús Chucho Salas. Buenas noches, distinguidos amigos, distinguidos caballeros, distinguidas damas, todas las personas que están viendo este programa y que nos ven a través de Facebook los lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias por los comentarios de los programas que hemos hecho. Muchas gracias a la gente que nos ha escrito de toda parte del mundo, de Guatemala, de México, de los Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos. Gracias a toda la gente por estar viendo nuestro programa. Y en nombre de Chucho Salas, productor mío, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un programa muy especial hoy. Yo sé que le va a gustar porque es un programa muy musical. Es un programa musical, además, es un programa que yo cuando estaba niño en Colombia, yo disfruté mucho de estos programas. Y es un programa de tangos. Colombia, sobre todo Medellín, una ciudad que es muy adicta al tango. ¿Por qué? Porque allá, bueno, allá murió Carlos Gardel en el aeropuerto La Yarrera. Allá está la Casa Gardeliana. Y todos los antioqueños nos gusta el tango. Entonces me habían dicho que hiciera un programa de tango. Y efectivamente, esta noche vamos a hacer un programa de tangos con lo que a ustedes les gusta más. Acabamos de abrir con una orquesta sinfónica que dirige el maestro André Rieu. Él es un violinista, director de orquesta y compositor irlandés. Nació el 1 de octubre de 1949. Sin lugar a dudas, dice él, mi vida privada ha estado tan vinculada a mi trabajo estos últimos 20 años, que hablar de ella en realidad. Género, la música clásica. Tiene 71 años, nació en 1949. Ha hecho muchos álbumes. Y entonces, abrimos el programa con su gran orquesta, el maestro André Rieu. Gracias, maestro. Muy bien. Gracias. Bien, ahora seguimos con el programa. Ahora vamos a escuchar un tango. Un tango que es de Enrique Santos Discépolo, compuesto en 1934, que se estrenó a fines de dicho año en el Teatro Maipo de Buenos Aires, Argentina, donde a pedido de Discépolo
lo contó por primera vez Sofía, la negra Bozán. Cambalache fue uno de los tangos que Discépolo compuso para la película El alma del bandoneón. Algunos de ellos en colaboración con Luis César Amadori, pero Cambalache es de su exclusiva autoría. En el film, estrenado al año siguiente, lo interpretó Ernesto Famá, con el acompañamiento de la orquesta de Francisco Lomoto. La canción fue originalmente compuesta durante la década infame a la que denuncia en sus letras. A partir de 1943, en el marco de una campaña iniciada por el gobierno militar que obligó a suprimir el lenguaje lunfardo, como así también cualquier referencia a la embriaguez o expresiones que en forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma o para el país, incluyó al tango Cambalache dentro de los censurados por su difusión radiofónica. Es un tango que fue compuesto hace 100 años y habla de la realidad en el siglo que estamos, en el 2021. Ya esa época hablaban de lo que iba a pasar. Y parte de su letra dice así: que el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo manoseado. Eso es del famoso tango Cambalache, que vamos a escucharlo enseguida. Espero que lo disfruten, pónganle atención a la letra, que es muy importante. Ese tango lo grabó Julio Sosa en 1955. También lo grabó Libertad Lamarque. También lo grabó el tenor venezolano Alfredo Sahel en 1956 en México. Así es de que vamos a escuchar Cambalache. Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura
y otra afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, relevado, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Nivel, Carpazo y Napoleón, Don Bosco y la Miñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bien, ahora vamos a seguir con el programa. Les voy a hablar de un tango que es una reliquia de tango. Se llama La Comparsita. Es un tango e himno popular y cultural uruguayo, la cual fue creada y escrita entre finales del año 1915 y principios de 1916 por el músico uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Poco después, y apellido de Matos Rodríguez, recibió arreglos musicales del argentino Roberto Firpo, quien posteriormente a esto la tocó junto a su orquesta por primera vez en público. Su letra más popular pertenece al argentino Pascual Contursi. Está considerado uno de los tangos más difundidos a nivel mundial. El cantante Carlos Gardel y reconocidos directores de orquesta desde Juan Arvizu hasta Osvaldo Pugliese agregaron a su repertorio La Comparsita con éxito. La Comparsita es el himno popular y cultural de Uruguay a partir de una ley aprobada en 1998 por el Poder Legislativo de allá. La Comparsita fue creada inicialmente como una marcha por el joven estudiante de arquitectura Gerardo Matos Rodríguez, desconociéndose con precisión la fecha de su autoría, que se estima entre finales de 1915 y comienzos de 1916. Vamos a escuchar la comparsita en la voz de Carlos Gardel, ese gran ídolo cantante de tango que murió en la ciudad de Medellín, en el aeropuerto La Llavera. Por cierto, en Medellín hay una casa, la Casa Gardeliana. Y este tango yo lo escucho desde niño. Y yo sí recuerdo cuando estaba en este género musical, pero no de música popular, sino de música religiosa. Conocí varios cantantes de tango que cantaban tango. Gustavo López, varios cantantes. Ya ahora con el tiempo me he dado cuenta del valor que tenía. Entonces vamos a escuchar la comparsita con Carlos Gardel. Ahí lo tienen.
supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Espero estén disfrutando del maestro Óscar García con su programa Antología Musical. Muy bien, muy buena interpretación. Una maravilla. El tango como danza comienza a surgir a mediados del siglo en lo que se llamó las orillas o arrabal de ciudades como Buenos Aires y Montevideo, es decir, las zonas marginales habitadas por los sectores populares. En esos arrabales fue en el seno de las comunidades afro-rioplatenses, en proceso final de liberación de la esclavitud, donde se instalaron los lugares de baile y entretenimiento popular llamadas academias, milongas, piringundines o canguelas, en los que se inventaría el tango. Los protagonistas fueron las propias comunidades afro-rioplatenses con mestizadas en proceso de emigración. Eso es parte del tango. Bien, y seguimos con este tango. Les voy a presentar ahora un tango colombiano del compositor Julio Erazo. Julio Erazo fue músico de los Corraleros de Majagual, muy famoso él por sus temas, y él es el compositor de este tango. El tango se llama Lejos de ti y lo canta Raúl Garcés. Hoy nuestra historia gira alrededor del famoso tango Lejos de ti, tema musical que durante más de 68 años sigue sonando en diferentes estaciones radiales de música popular. Pero ¿de dónde salió la inspiración de su compositor, Julio Erazo, para crear tal joya musical? Julio Erazo era profesor en un colegio de niños. Al lado estaba la de la chica, la niña, en Guamal. Eso es en Magdalena. Su actual esposa, Elides, fue la inspiradora de ese tango. Ella estudiaba al lado del colegio de niñas y de su ubicación. Erazo la veía
y le hablaba a ella como una muchacha enamorada. Él se casó con ella y ella le dio la inspiración a él para que hiciera ese tango. Entre los comentarios, entre los comerciantes, armaron un pedido de un lote de 100 discos a la fábrica que había en Medellín de discos Sonolud. Estos se vendieron de inmediato. La empresa discográfica iba a sacar un nuevo disco al mercado de Garcé con el nombre de Medallita de la Suerte. Pero dado el improvisto suceso del tema de Eraso, decidieron cambiar y titularlo precisamente Lejos de Ti. Desde entonces el tema se ha convertido en una pieza imprescindible dentro de la discoteca tanguera colombiana. El suceso llegó incluso a Buenos Aires, Argentina, y a toda Sudamérica. Garcés con los Caballeros del Tango hizo giras en las que fueron aplaudidos por el público de Egipto, Líbano y obviamente Colombia. Parte de la letra dice: hoy que la lluvia entristeciendo está la noche y las nubes en derroche, tristemente veo pasar. Vamos a escuchar ahora Raúl Garcés con los Caballeros del Tango en el tango Lejos de Ti. Entristeciendo está la noche, que las nubes en derroche tristemente vio pasar. Viene a mi mente la que lejos de mi lado el cruel destino ha posado solo por verme llorar. Y a veces pienso que es tal vez mi desventura la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella para decirle que es bella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. De ti sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Bueno, ¿cómo les pareció el tango Lejos de Ti? Muy bueno, ¿ah? Buen tango de
de este gran colombiano, gran compositor de música tropical. Muy buena, muy bueno, muy bueno. Excelente. Bien, les voy a hablar ahora del siguiente tango. La cama vacía. Y lo canta Oscar Agudelo. 65 años de carrera artística. Imagínate. Quizás la letra más lacerante, pero por cierto la más emblemática de la llamada música del recuerdo, es La cama vacía, en la voz inconfundible de Oscar Agudelo. Es difícil oírla en las estaciones radiales de estos tiempos, cuando la programación se ha volcado a lo foráneo, al crossover, a la música de consolas y sintetizadores y a esa nueva banda sonora de la esquizofrenia y la obscenidad colectiva, el reguetón. Ahora que de gusto un tinto en la barra del septuagenario Café Mercantil en el centro de Bogotá, me sorprende su propietario Mario Echeverri con esta cantata entre parlantes, este tango de la tragedia y la ingratitud humana, original del argentino Carlos Spaventa. Y viene a mi mente su interpretación en Colombia, el cantor que en su voz aguardientosa y de amargura llena la convirtió en una suerte de responso de rocolas y de ánimas en pena, en esos almacenes de añoranza que son los cafés de la antigua, a la antigua, pocos quedan, donde copisoleros de la urbe se apean para remojar en anís vacíos, infortunios y tristeza. ¿Qué será de la vida de Oscar Agudelo? Le preguntó a Mario mientras este despachaba una botella de vino espumoso Gran Bindis a una esbelta mesera que ella cambia por fichas. Oscar Agudelo sin duda es un gran intérprete antioqueño y vamos a escucharlo en ese tema La cama vacía. De un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte, y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho abyerto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. Carta es para decirte que si podés algún día vení a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos de tantos amigos míos. Ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón.
pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido al poner punto final. Recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle y de caricias colmarla. Vos que la tenés, cuidarla, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ay, ni bien lo encontré, asombrado me quedé al ver la cama vacía. Bien, le gustó la interpretación de Oscar Agudelo. Muy bien cantado, acompañado por ese grupo muy bueno. Y ha sido un éxito. Fue un éxito en la voz de Oscar Agudelo. Yo lo escuchaba hacía muchos años en Medellín. Bien, ahora vamos a escuchar un tango de un compositor argentino, bandoneonista, muy famoso, el maestro Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, un compositor moderno, ha hecho grandes obras para bandoneón y orquesta sinfónica. Tuve el gusto de conocerlo en Caracas cuando el maestro Aldemaro Romero lo llevó al Festival de Onda Nueva, que él fue con uno de sus arreglos. Allá también conocí a Paul Muriel, Ray Conniff, esos grandes arreglistas de fama. ¿Por qué los conocí? Porque el pianista de la orquesta, que era el acompañante de todos estos artistas, era muy amigo mío. Era el maestro Alex Di Roma, peruano. Pianista, jazzista, uno muy bueno. Entonces yo me iba con él para los ensayos y yo le decía, preséntame al fulano, al fulano. Cada que venía un director de eso, él me lo presentaba y yo pues alegré de conocerlo. Bueno, entonces ahí conocí al maestro Astor Piazzolla, un músico argentino número uno. Por aquí tengo una. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata, Argentina, en 1921. Hijo de Vicente Piazzolla y Asunta Manelli, ambos nacidos en Mar del Plata, hijo de padres italianos. El nombre Astor no existía en ese entonces y su padre se lo puso en homenaje a su amigo Astor Bologini, corredor de moto y primer violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Chile. En 1924 la familia se mudó a New York, Estados Unidos,
donde Astor vivió gran parte de su niñez en aquella ciudad. El maestro Piazzolla, un día frente a la ventana, escuchó una casa vecina algo que le llamó la atención. Alguien en un piano estaba interpretando a Juan Sebastián Bach. Se trataba de un húngaro al que Piazzolla le atribuyó la condición de alumno de Rachmaninoff. Rachmaninoff era un compositor muy moderno, cuyo nombre era Béla Vilda. Charlábamos de jazz, de los canelones, de la amistad, de la necesidad de estudiar 6 hasta 8 horas diarias para lograr la perfección. Ese era el maestro Astor Piazzolla. Entonces vamos a escucharlo en una de sus obras clásicas. Ahí está Astor Piazzolla. Muy bueno, muy bueno.
excelente interpretación, excelente orquesta. Muy bueno y un buen director. Ese fue el maestro Astor Piazzolla. Bien, ahora vamos a escuchar un tema, un tango muy famoso. Desde que uno nace lo está oyendo. Y es un tema cantado por el gran Carlos Gardel. Ese tema se oye en todos los negocios de Colombia, en todo el mundo. Se llama el tango Mano a Mano. La interpretación que hace Gardel de ese tango es insuperable. No hay otro que lo haga igual que él. Y eso lo está oyendo uno también desde niño, en la radio, y todavía ponen esos tangos. Así es de que vamos a escuchar el tango Mano a Mano en la voz de Carlos Gardel. Ahí lo tienen. Chiflao en mi tristeza, tengo que oír, veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percalta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y que la ubica milongueras pretensiones, se tienta un día adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés te la cargas. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con capillos milongueros, y que digan los muchachos que es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Estás viendo Antología Musical. Muy bueno, muy bonito el tango. En la voz de Carlos Gardel, excelente. Bueno, y antes de terminar este programa de tango, quiero darle las gracias a ese gran amigo mío y productor que tengo en Venezuela, Chucho Salas, porque es un hombre que se ha esmerado
en buscarme para hacer buenos programas. Con todas las dificultades que hay en Venezuela, no hay luz, no hay internet, no hay agua, imagínate. Entonces, estamos peleando con el horario. Por eso estamos lanzando este programa hoy. Porque ayer no pudimos lanzarlo. Se fue la luz en Venezuela y fue imposible terminar de hacerlo. Porque esto lo hacemos de Venezuela y aquí en Miami. Así es de que a Chucho muchas gracias. Les recuerdo mi correo electrónico organista2000@yahoo.com. Pueden escribirme ahí, dame sus opiniones acerca de los programas, qué tema quiere que hablen. Cualquier cosa la aceptamos, porque nosotros somos los que resolvemos nuestros problemas y le hacemos caso a lo que ustedes nos digan. La idea es hacer cada día más especiales, mejores y musicales. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Y los espero en el próximo programa. Pero entonces, antes de terminar, vamos a hablar de un gran maestro, el maestro Juan de Arienzo. A él lo llaman el rey del compás. El maestro de Arienzo nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1900. Fue músico y director de orquesta argentino de tango, conocido como el rey del compás. A diferencia de otras orquestas de la época de oro, D'Arienzo retornó al sentimiento del 2x4, característico de la Guardia Vieja, pero con arreglos de instrumentación modernos. Sus orquestas típicas grabaron centenares de discos, considerando una de las mejores orquestas junto a la de Alfredo de Ángeles, Francisco Canaro, Héctor Varela, Aníbal Troyo, Ricardo Tanto, Osvaldo Precedo y otros. Su música se escuchaba en las milongas de Buenos Aires y Montevideo, y los instrumentos acusaban el clásico ritmo duro de los tangos con fuertes staccatos. También grabó milongas y danzas. Staccatos, les voy a explicar qué es para los que no son músicos. Staccato es lo que hacen tap, 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 las notas corticas. Eso se escribe una corchea y encima le pone un puntico, tap, 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 para que suenen corticas. Eso es el staccato. La forma de él dirigir era una forma muy, muy, muy de él. Usted lo van a ver dirigiendo y dirigiendo los acordeones, los bandoneones, el piano, todo. Él quería sacarle lo máximo. A los instrumentos. Es una maravilla y es increíble verlo dirigir su orquesta. Entonces, como les dije, aquí tenemos al maestro con su orquesta de bandoneones. Buenas noches y los esperamos en el próximo programa. Buenas noches.